Por ahí nos quedamos la clase pasada. The people don't believe in the coronavirus. Estábamos analizando el tema, solo para ubicarlos, el efecto que tiene el número de genes en la distribución de genotipos. Es muy importante que conceptualicen bien esta frase, genes y distribución de genotipos. Esto en esencia significa que a medida que ustedes consideran más genes, los caracteres tienden a presentar una distribución normal estándar. Los caracteres obviamente cuantitativos. Solo recuerdo la ley de la segregación. Recuerden que un monoidio siempre segrega para cada locus, segrega un medio de cada alelo. Y que si ustedes hacen la combinación aleatoria de los alelos o los gametos, es lo mismo que hagan P más Q al cuadrado o que cruzen los gametos de un progenitor con los del otro. Y estábamos en el caso del dihíbrido que produce 4 gametos distintos que se pueden representar con X más Y al cuadrado, donde X representa los alelos favorables y Y a los no favorables. Y para el caso del dihíbrido, la segregación, pues son los mismos 9 genotipos, ¿no?, que encontró Mendel, la teoría cromosómica de la herencia. La diferencia es que ahora lo estamos haciendo como X, que representa los alelos favorables, Y los no favorables, a la 2N, a la cuarta en este caso, porque N vale, es el número de genes. Entonces fíjense, X cuarta quiere decir que tiene 4 alelos favorables, no importa si están en el locus A o el locus B. 4X cúbica quiere decir que hay 4 genotipos, 2 de este tipo y 2 de este tipo, que tienen 3 alelos favorables, no importa si están en A o en B. 6X cuadrada quiere decir que hay 6 genotipos que tienen 2 alelos favorables, no importa si están en A y B, o solo en B, o solo en A, no importa. Y este 4X a la 1 quiere decir que hay 4 genotipos, 4, coeficiente, que tienen un alelo favorable, ya sea en B o en A, no importa. Y luego dice, esto dice que el coeficiente dice que hay un genotipo que no tiene ningún alelo favorable, o sea, X vale 0. Esa es la distribución de genotipos para un dihíbrido o una población. Medrano, ¿podría apagar su micrófono, por favor, Medrano? Gracias, Medrano. Entonces, aquí no importa la relación realmente 4, 4, 2, 4, 1. Aquí lo que importa es cuántos alelos favorables tiene cada genotipo. Entonces, miren, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántos genotipos hay en un mono híbrido? 3. ¿Cuántos alelos diferentes hay? 2. ¿Cuántos genotipos distintos hay en un dihíbrido? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto es 2N? O sea, 2 por número de genes vale 4. ¿Y cuántos genotipos distintos hay? 5. 4, 2 a la 2N y genotipos 5. Analicemos ahora un trihíbrido. El número de gametos del trihíbrido en esa lógica que les he explicado es X más Y al cubo, trihíbrido, 3 genes, 3 dosis. Y el otro progenitor es macho, vale X más Y al cubo. Entonces, si yo combino esos gametos, lo único que debo hacer es combinar los gametos de la hembra y los del macho, que los puede representar para tener todos los genotipos posibles como X más Y a la sexta, o lo que es lo mismo, 2N, donde N vale 3, los 3 genes. Eso apúntenlo bien, N es igual al número de genes distintos. Entonces la expansión del X más Y a la 2N es lo mismo que la expansión del X más Y a la sexta, dado que N vale 3. Y entonces es la expansión binomial, miren. Desde el que tiene todos los alelos favorables, la línea pura con todos favorables, hasta la otra línea pura con ningún alelo favorable. Esa es la distribución de genotipos considerando
seis genes, seis alelos, en un genotipo con efectos aditivos, aquí 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ojo, estamos operando el modelo de aditividad, no lo olviden. Estamos haciendo el análisis bajo aditividad, donde X representa los alelos que favorecen la expresión del carácter y Y los que no la favorecen. Bueno, le podemos seguir para un tetrahíbrido, pentahíbrido, etcétera, y simplemente será X más Y a la 2 N, donde N es el número de genes. ¿Sí? Vamos a hacer la gráfica de eso mismo que les he explicado, donde en el eje de las X vamos a poner el número de alelos favorables, 0, 1 y 2, 0, 1, 2, 3 o 4, para 2 loci. Y aquí están las frecuencias, ¿no? Un cuarto para cada línea y un medio para el híbrido, eso no lo olviden, es la proporción clásica de un monohíbrido mendeliano, o también la proporción clásica de una población F2 cardiwinia, cualquiera que tomen es lo mismo. Para dos genes, me regreso, lo que estoy graficando es esto, para dos genes estoy graficando esto, 4 favorables, 3, 2, 1, 0, o al revés, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí están, ¿no? 0 y de cuarta, 1, 2, 3, 4. Es la expansión binomial del X más Y a la 2N. Y claro, los extremos tienen, ojo, ¿cuál es la frecuencia del extremo para un locus? Un cuarto. Para dos loci, un 16avo. Son las frecuencias de los extremos de la distribución. ¿Y qué pasa cuando graficamos 3? Pues la frecuencia de los extremos es un 64avo para cada uno. Pero lo más importante es que a medida que ustedes incrementan el número de genes, la distribución tiende a la normal estándar. De tal suerte que cuando N es grande, ¿qué quiere decir grande? Si ya con 3 tiende a la normal, pues imagínense con N mayor a 3, cuando N es el número de genes. Pues simplemente para muchos genes que determinan los caracteres cuantitativos, la distribución de cualquier característica cuantitativa es una normal estándar. Y de esa se han de acordar ustedes de su clase de estadística y su clase de diseño experimentales. ¿Sí? Los caracteres cuantitativos, pues entonces, tienen una distribución normal estándar. Aquí hay dos cosas interesantes. No los podemos estudiar con base en el modelo mendeliano o de Hardy-Weinberg que les he explicado. Porque cuando N es decenas o centenas, ya no se puede hacer el X más Y a la 2N. Entonces, en lugar de eso, los caracteres cuantitativos se estudian con base en la media, mu, y la varianza, en este caso representada por la desviación estándar de X. En resumen, los caracteres cuantitativos, solo debido al número de genes que intervienen en su determinación, tienen una distribución normal estándar cuyas características fundamentales son la media y la varianza. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vamos a estudiar los caracteres cuantitativos? Pues con base en la media y la varianza. Pero la otra cosa rescatable es lo que les decía. En el extremo de la distribución, para 3 genes es un 64, para 2 es un 16, para 1 es un cuarto. Con base en esa frecuencia de los extremos de la distribución, vamos a llegar a una fórmula para estimar el número de genes. Fíjense que dice aquí, frecuencia de genotipos del extremo de la distribución. Dijimos, si es un locus, la frecuencia del extremo es un cuarto. Si son dos loci, es un 16. Tres loci es un 64. Y eso en términos de N, es un cuarto a la 1, número de genes, un cuarto a la 2, o al cuadrado, un cuarto por un cuarto es un 16avo, un cuarto al cubo es un 64avo, de tal suerte que con N genes, la frecuencia de los genotipos del extremo de la distribución simplemente serían un cuarto a la N, póngale ahí donde N es el número de genes diferentes que determinan
cualitativa. No olviden qué quiere decir N. Pues, con base en esto, en este análisis de la frecuencia de los genotipos del extremo de la distribución, nosotros podemos estimar N. Si ya sabemos que la frecuencia de los genotipos del extremo es 1/4 a la N, y vaya que 1/4 no es más que la frecuencia de las líneas para un monohíbrido, ¿no? Solo para recordarle su genética mendeliana. De tal suerte que con esta igualdad, yo puedo despejar N aplicando logaritmo a esta igualdad. Y aplicando el logaritmo despejo N, y entonces N no es más que el logaritmo de la frecuencia de los genotipos del extremo sobre el logaritmo de 1/4. Y esa es la formulita que se usa para estimar N, el número de genes que determinan una característica cuantitativa. Vamos a revisar un ejemplo concreto, el ejemplo pionero de 1916 de East. Con los datos originales de East, para revisar el modelo de herencia aditiva de caracteres cuantitativos. Recuerden que cuando hicimos los supuestos del análisis, solo me regreso para recordárselos porque eso fue la clase pasada, dijimos que vamos a partir de efectos aditivos, no lo olviden, ¿vale? Entonces, bajo efectos aditivos, Nilsson y Neil propusieron un modelo para explicar la herencia de los caracteres cuantitativos, pero en particular East estudió la longitud de la corola en el tabaco, ¿vale? Entonces cruzó líneas, una línea pura de corola larga, esos son los datos de East, con una línea pura de corola corta. Para empezar, aquí deben observar algo. La línea pura de corola corta medía 40 milímetros. La línea pura de corola larga, 90 milímetros. ¿Sí? ¿Pero qué más observan aparte de la media? Esa es la media del tamaño de corola en la línea corta y la línea larga. Bueno, pues, lo que observan es que la corola corta realmente medían entre 34 y 43, o la larga entre 88 y 100. Quiere decir, hay un intervalo de variación de 9 en la corta y de 12 en la larga. ¿A qué creen que se debe? Si esta es una línea pura, pónganle aquí arriba en sus notas si quieren línea pura, y aquí póngale línea pura. Si es línea pura, quiere decir que es un genotipo único. Y si es un genotipo único, quiere decir que no tiene varianza genética. Entonces, ¿a qué creen que se deba esta variación de 9? ¿O de 12? ¿O de 12? ¿A quién me dice? Interacciones con el ambiente. Al efecto del ambiente. De hecho, es exactamente el efecto del ambiente. Esa variación. Gracias, Stigmael. Y bueno, después de la cruza de dos líneas puras, ustedes ya saben, se obtiene la F1 híbrida, que tiene una media de 63 y una variación de 55 a 70, que es un intervalo de 15. Igual, recuerden, cuando cruzan dos líneas puras, que son poblaciones homogéneas, homocigóticas cada una, se genera una F1 que es una población homogénea, es un solo genotipo, pero heterocigótica, solo para recordar. Entonces, ¿a qué se debe ese intervalo de variación de 15 si es un solo genotipo? A lo mismo que decía Ismael, a la variación ambiental, ¿sí? El efecto del ambiente. Y bueno, ya viene la F2, que es derivada de la autofecundación de la F1. Y ahora sí, el intervalo de variación es mucho más grande, ¿no? Es 36. Ah, porque la F2 tiene, además de variación ambiental, tiene también variación genética, porque recuerden que el efecto fundamental de autofecundar una F1 híbrida es que segregan la F2. Bueno, esos son los datos de East, y los vamos a analizar, ¿no? Vamos a analizar las medias y las varianzas. ¿Qué pasa con las medias? Miren, la media de la F1 no es más que, bajo el modelo de efectos aditivos, la media de la F1 no es más que el promedio de las dos líneas, o sea, L1 más L2 sobre 2, el promedio, la media aritmética que ustedes ya saben calcular, es decir, 90 más 40 sobre 2, que es 65. Esa sería la media que esperamos.
la media estimada bajo modelo de efectos aditivos. ¿Sí? ¿Y cuál fue la media real de la F1? 63, miren, fíjense aquí. Entonces, ¿cómo ven? ¿Serán iguales la media estimada y la media real? ¿Cómo le podrían hacer para decidir si este par de medias son iguales o diferentes estadísticamente? ¿Quién me dice qué prueba estadística se usa para comparar dos medias? La chi cuadrada, profe. No, la chi cuadrada se utiliza para comparar proporciones. Las hipótesis, ¿no? Las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Es una prueba de hipótesis que asume la H0 de que la media estimada es igual a la real. ¿Pero qué prueba se usa? ¿Qué prueba les enseñaron los profesores para comparar dos medias? La de Tukey. La de Tukey, exactamente, se puede usar la de Tukey. Pero lo que pasa es que la prueba de Tukey es una prueba de rango múltiple. O sea, sirve para comparar muchas medias. Pero hay una específica para dos medias. Se puede de muchas maneras. ¿No se acuerdan de la prueba de T? ¿Sandra? Sí, que hay varias, profe, pero la verdad no me acuerdo en específico. Bueno, revisen, se puede con la de Tuque, ¿eh? Solo que la de Tuque, pues, ahora sí que como que es mucha medicina para poquito enfermo, aunque tenga coronavirus, no las crean. O sea, se hace la prueba de T, la T de Student. Con esa se comparan dos medias, solo para recordárselos, pues. No me voy a detener a explicárselo, ¿no? Ustedes tienen una revisadilla. Entonces, pero bueno, como a ojo de buen cubero, sin hacer la prueba de TED Student, o una prueba de S, pues también se puede hacer una prueba de F. No los quiero confundir, se puede hacer una prueba de TED Student, una prueba de F, una prueba de SHIFT, muchas, sobre todo una, pero aquí lo que aplica es una T. Lo importante es que, ¿cómo la ven? ¿Se parecen o son diferentes las medias estimadas y lo real? Más allá de la prueba estadística. Pues son muy parecidas, ¿no? Pero lo más interesante es la media estimada de la F1 es 65. Ojo, 35 otra vez. Pero ¿cuál es la media real de la F2? 68, miren. 68. ¿Y cómo ven 65 versus 68? Pues igual, con una prueba estadística esto nos demostraría que son iguales. O sea, 63... versus 65 o 68 versus 65. No habría diferencias significativas con un alfa razonable. Pero si aquí se usa un alfa, normalmente 0.05. ¿Qué quiere decir? Que la F1 mida lo que esperábamos que midiera en promedio. O que la F2 mida lo que esperábamos que midiera. Pues que el modelo de efectos aditivos para caracteres, para esta característica cuantitativa, es un buen modelo. Y aquí me voy a regresar a preguntarles, ¿por qué asumo que la media de la F1 debe ser igual que la media de la F2? Les pregunto, ¿en un híbrido? ¿Cuál será para un mono híbrido? Un locus con dos alelos. ¿Cuál será la frecuencia del alelo favorable en un híbrido? Monohíbrido. ¿Cuál es la frecuencia del alelo favorable? Un medio, ¿no? Para el locus A. Y en un dihíbrido, ¿cuál es la frecuencia? Ojo, pónganse abusados. ¿Cuál es la frecuencia de alelos favorables? Fíjense, aquí están los gametos, ¿no? 1, 2, 3, 4 favorables. Y luego 1, 2, 3, 4 no favorables. ¿Cuál es la frecuencia de alelos favorables en los gametos? Pues un medio. ¿Y en los genotipos? ¿Cuál es la frecuencia de alelos favorables? Miren, los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Y cuántos son los favorables? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí 4 y 6, 10. Y 2, y 2, y 2.
6 y 2, 18. 18 letras minúsculas, 18 letras mayúsculas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de alelos favorables en la F2 en híbrido? Un medio. Y de no favorables, un medio en la F2. Y en la F1, en el híbrido, ¿quién me dice cuál será la frecuencia de alelos favorables en el monohíbrido, en el dihíbrido, perdón? Este es el F1, ¿no? ¿Qué frecuencia de alelos favorables tiene el F1? Un medio de favorables, A, B mayúscula, y un medio de no favorables, A, B minúscula. Entonces, las frecuencias de la F1, de favorables y no favorables, son iguales que en la F2. Y como la media está determinada por lo que contribuye cada alelo, entonces, por esa razón, esperamos que la media de la F1 sea igual que la media de la F2. Eso no lo olviden. Estamos partiendo del modelo de efectos aditivos. Eso. Bueno, vamos a analizar ahora la variación, la varianza. La varianza no es más que un estimador de la variación. ¿Una línea pura tiene varianza genética? Pregunto. L1 es una población homogénea homocigótica. L2 también. Y F1, homogénea heterocigótica. Las tres son un solo genotipo. ¿Tienen varianza genética? No. O sea, ¿qué se debe a la variación de las características? Al ambiente. Esa es la varianza ambiental. De hecho, es lo que se usa para estimar la varianza ambiental. Y solo la F2 tiene varianza genética, varianza ambiental y varianza de interacción genotipo-ambiente. Entonces, ¿cómo se estima la varianza ambiental? Pues simplemente con el promedio. Eso anótenlo aquí. La varianza ambiental se estima con el promedio de L1, L2 y F1. Así se estima. Bueno, vamos a ver ahora cómo se calcula el número de genes. De acuerdo a la formulita que obtuvimos acá, es donde n es igual al logaritmo de la frecuencia del extremo sobre el logaritmo del cuarto. Para los datos de Yeast, vamos a estimarlo. Él encontró una planta corola larga entre 444 plantas. Entonces, con eso quiere decir 1 entre 444 es la frecuencia del genotipo del extremo. Sobre el logaritmo de un cuarto es 4.4. Él lo ajustó a 5 porque no hay medios genes, debido a que su muestra es pequeñita y no recuperó realmente el extremo completo, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues me sale 4.4, como no es de chiquito, lo ajustó a 5. Y ahora la pregunta es, ya sabemos que son 5 genes, ¿vale? Vamos a ver cuánto contribuye cada alelo. Acuérdense que cada gen, cada locus, tiene 2 alelos. Vamos a reconsiderar o a remarcar que X representa los alelos favorables o letras mayúsculas y Y los no favorables o letras minúsculas. Y el que tiene 0 alelos favorables se llama genotipo residual. Defínanlo, apúntenlo en sus notas. Genotipo residual es aquel con la menor expresión de una característica debido a que no tiene alelos favorables. Repito, genotipo residual es aquel con la menor expresión de una característica debido a que no tiene alelos favorables. Lo repito por tercera y última vez porque es un concepto importante. Genotipo residual es aquel con la menor expresión de una característica debido a que no tiene alelos favorables. Dicho eso, para nuestro ejemplo, donde N vale 5 genes, ¿sí? Con 2 alelos por locus, ojo, estamos hablando de genética dialélica, ¿sí? Tendríamos que 2N es igual a 10 alelos totales. Nuestra pregunta es cuánto contribuye cada alelo, ¿no? Y para eso vamos a hacer la cruza, por la corta, ningún alelo favorable, 0, 40. Corola larga, todos favorables, 10 alelos favorables, y de 90. O sea, voy a hacer la cruza conociendo ya el número de genes. O sea, la hizo sin conocer el número de genes.
ya después que los estimó, pues dedujo la estructura genética de las poblaciones que cruzó. Entonces, ojo, la F1, heterocigote para 5 loci, tiene 5 alelos favorables, uno en cada locus. Pero esta es una población homogénea, homocigótica. Esta, homogénea, homocigótica. Y el híbrido, homogéneo, heterocigótico. Las tres poblaciones son un mismo genotipo, cada una, pues. De tal suerte que la variación que presenten es variación ambiental. No tienen variación genética interna, ninguna de ellas. Por eso se usan para estimar la varianza ambiental. Entonces, el híbrido tiene 5 alelos favorables. Aquí dice la media de la F1 es igual a 40. El genotipo residual, el que tiene 0 alelos favorables, más 5 alelos favorables que tiene, más lo que contribuye a cada alelo favorable. Esto quiere decir contribución de cada alelo favorable, que es lo que queremos calcular. Entonces, el fenotipo cualquiera de cualquier genotipo, la expresión tangible, medible, pesable, contable, lo que quiera, fenotipo es lo que se mide, se cuenta, se pesa, etc., va a ser igual al genotipo residual, lo mínimo, la mínima expresión, más el producto del número de alelos favorables que tenga el genotipo por lo que contribuye a cada alelo. Esa es la definición del fenotipo. Y con base en eso se calcula la contribución de cada alelo favorable, o sea, lo estoy despejando realmente de aquí. No es más que la línea superior menos el genotipo residual, que es la línea de menor expresión, ya se los definí, sobre el número de alelos favorables. Y eso para el ejemplo es 90 menos 40 sobre 10, y es igual a 5. O sea, cada alelo favorable contribuye 5 milímetros a la expresión de la longitud de la corola. ¿Vale? Entonces, para la distribución, la F2, ¿cómo podemos representar la F2? Pues, si quieren, háganlo con un cuadro de Punnett, un tablero de ajedrez, si quieren, sería complicado, ¿no? Pero si quieren hacerlo más fácil, es simplemente X más Y a la 2, N. Pero si N vale 5, pues es X más Y a la 10. Y aquí la pregunta para que lo hagan en su cuaderno es, ¿y cuánto miden las plantas con 5 alelos favorables? Pues bueno, aquí dice, ¿cuánto es el fenotipo? ¿Cuánto miden? Fenotipo. Fenotipo residual 40. Alelos favorables 5. Cada uno contribuye 5, según lo calculamos aquí. Entonces resulta que, bajo el modelo aditivo, la media de la F1, ¿o es la F2? ¿Quién me dice? ¿Qué proporción de alelos favorables tiene la F2? Hace rato se los conté. Medio. De un medio. Exacto. La F2 tiene un medio. ¿Y la F1? Un medio. Un medio de favorables y un medio de no favorables. Entonces, ¿cuántos alelos favorables tiene la F2, dijimos? Si son 10 y tiene un medio, pues son 5, ¿no? Entonces aquí, si quieren, pónganle igual que la F2, igual que la F1, solo para que no se les olvide, ¿no? O sea, la F2 tiene 5 alelos favorables, o sea, la frecuencia, no son 5 realmente, es un medio de alelos favorables, y la F1 tiene 5. Entonces, ¿cuánto mide la F2 o la F1? Es la misma pregunta que le estoy haciendo aquí. Dice 40 más 5 alelos favorables, la F1 tiene 5 y la F2 en promedio tiene también 5. Por 5 que contribuye cada uno, pues da 65. Si el modelo de efectos aditivos nos dice que la F1 y la F2 debieran medir 65 centímetros. ¿Y cuánto midieron bajo las estimaciones estadísticas? 65.
¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de East, Nilsson Hill, etcétera, es un buen modelo para explicar la herencia y la variación. Aquí lo que nos importa es la variación. No lo olviden. No solo nos importa la media, nos importa también la variación. ¿Vale? La media y la varianza, pues, de los caracteres cuantitativos. Ya su chamba es calcular cuál es la probabilidad de encontrar un genotipo con 5 alelos favorables y 5 no favorables. Espero, y es una pregunta casi ociosa, que en su curso de genética mendeliana con sus maestros de genética básica hayan visto de manera razonable, aunque sea el cálculo de probabilidades binomiales. Si eso es verdad, sería muy fácil para ustedes calcular esta probabilidad. Ya ni me lo digan. Si no lo vieron, pues qué pena, ¿no? Son cosas que se ocupan. Porque a veces los profesores y los alumnos pudieran decir, sobre todo algunos profesores, ¿para qué vemos eso, hombre? Esa es pura teoría. Eso no sirve para nada. Lo que importa es sembrar plantitas de maíz en el campo. No, colegas. Todo es importante. El conocimiento teórico básico, como la probabilidad, las matemáticas o la estadística, sirven para representar conceptos, construir conocimiento. Entonces, jamás desdeñe ningún aprendizaje teórico. El compromiso de los profesores, ¿saben cuál es? Entender los conceptos teóricos fundamentales y traducirlos en conocimiento práctico. Ese es el compromiso de los profesores universitarios. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Espero que sepan calcular probabilidades binomiales. Y si no, pues ahí le preguntan al máster. Bueno, derivado de esto, voy a aprovechar el viaje. El viaje que tengo aquí, una cruza, pues es una pentahíbrida, ¿no? Tengo un pentahíbrido, pues voy a aprovecharlo, porque casi nunca se analiza un pentahíbrido. O sea, los profesores más decentes de genética, cuando mucho llegan al híbrido. Entonces, pues no voy a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Para analizar qué pasa con la segregación. Si consideran muchos genes, ya dijimos que tiende a la normal, estándar, no lo olviden, ¿vale? Pues voy a aprovechar eso, la segregación de un N híbrido, o híbrido para N loci, para decirles cuál es la base fundamental del mejoramiento de las plantas autógamas. Ese es un conocimiento muy bonito que se llama segregación transgresiva. Porque bueno, el experimento de Nilsson Hill o de East implicó cruzar las líneas de los extremos, ¿no? Pero eso no es el mejoramiento. Este nada más fue el fundamento genético de la teoría para explicar la herencia de los caracteres cuantitativos de efectos aditivos. Pero realmente el mejoramiento es un reto distinto. En el mejoramiento ustedes tienen una línea que tiene algunos loci con alelos favorables, en este caso A y D, y otra línea con loci con otros alelos favorables, en este caso el locus B y el locus C. ¿Y cuál es lo que esperaría un mejorador decente? Pues juntar los genes favorables de la línea 1 con los genes favorables de la línea 2. Ese es el reto del mejoramiento. O sea, casi siempre en el mejoramiento las cruzas no están en acoplamiento. La realidad es que casi siempre están en repulsión. ¿Se acuerdan de aquel concepto de acoplamiento-repulsión, el ligamiento, el tema del ligamiento? Por eso son importantes esos temas. Y el profesor que jamás haya hecho un ciclo de mejoramiento de alguna planta en el campo nunca va a entender la importancia de conceptos tan básicos como ligamiento en acoplamiento-repulsión o segregación bajo independencia, porque realmente no entiende el fondo del mejoramiento. El chiste es generar un F1, es más un tetrahíbrido, y generar segregación en la F2, que no va a ser más que una normal estándar. Aquí está para 4 genes, pero lo pueden poner para 100. La distribución va a ser una normal estándar, donde en el extremo de la distribución vamos a tener el genotipo que tenga 0 alelos favorables
y en el otro extremo los genotipos que tengan todos. ¿Qué es lo que busca un mejorador? Pues seleccionar los genotipos de los extremos. Estamos hablando de autógamas, de seleccionar líneas puras, ¿no? Pero aquí no se me confundan. Si estamos hablando de rendimiento de frijol, de repente nos importa seleccionar para más los que tengan todos los alelos favorables para mayor rendimiento, ¿no? Pero si estamos hablando de altura de planta, de chile o de jitomate, autógama también, a lo mejor no nos importa que sean muy altas, ¿no? Lo que nos importa es que sean chaparritas. Por eso siempre, les he insistido siempre en el lenguaje. Tal vez ahora lo entiendan, les digo, alelos favorables a la mejor expresión de un carácter. No les dije a la mayor expresión, les dije a la mejor expresión. Porque rendimiento, evidentemente, lo mejor es mayor. Pero altura de planta, lo mejor es menor altura. Precocidad, lo mejor es menos días a floración antesis. Entonces, eso es bien importante que no me lo pierdan de vista. Cuando hablamos de genes favorables a la mejor expresión de una característica, cuando decimos mejor, eventualmente puede significar más, más rendimiento, más peso, más número de frutos, etc. O puede significar menos. Menos altura, menos días a floración, menos acame. O sea, esto es fundamental en el mejoramiento. ¿Y cuál es el compromiso del mejorador? Es generar la variabilidad suficiente. Cruzo, obtengo F1, autofecundo, genero variación. Y dada la variación, hago selección. Y el propósito entonces del mejoramiento de las autógamas es seleccionar segregantes transgresivos. Y aquí tal vez vale la pena que se pregunten, ¿y qué diablos es entonces un segregante transgresivo? ¿O qué diablos es la segregación transgresiva, como dice la lámina? Pues defínala para que no se les olvide. Más allá de que dice que va a ser el mejoramiento de las autógamas. Entonces apúntenlo ahí. Segregación transgresiva es aquella donde a partir de la cruza de dos líneas contrastantes complementarias, repito, es aquella donde a partir de la cruza de dos líneas contrastantes complementarias se genera una población segregante con una distribución genotípica, repito, con una distribución genotípica en la que se pueden formar genotipos que superan a los padres originales. Eso es la segregación transgresiva, colegas. O sea, a partir de una cruz entre dos poblaciones contrastantes complementarias, se genera una variación genética tal que se forman genotipos que superan a los padres. ¿Y cuál es el propósito del genetista o del mejorador? Pues seleccionar esos genotipos que superan a los padres. Se llama segregación transgresiva. Transgrede los límites de los padres. Para que, ¿sí me entendieron? ¿Sí tomaron nota de la definición formal de segregación transgresiva? Claro que se las voy a preguntar de memoria en el examen, porque yo soy así. ¿Sí lo puede repetir, profe, por favor? No se crea, no se las voy a preguntar en el examen. Pues, no, pero es que no la acabé de apuntar de todos modos. Sí, se la repito con gusto. Segregación transgresiva es aquella donde a partir de la cruza entre dos poblaciones contrastantes complementarias se genera una población segregante en la cual se forman genotipos que superan a los padres en su expresión.
si no se las dije igualita, perdónenme. Pero más o menos por ahí estaba, ¿no, colega Julio? Sí, profe, listo, gracias. Vale, ahora, ya la apuntaron. Ahora quiero que se concentren en la lámina. ¿Saben qué fue lo que hice para definirle segregación transgresiva? Solo vi la lámina. Les platiqué esta lámina. Dice, segregación transgresiva es aquella donde en la cruza de dos poblaciones contrastantes, cada una aporta genes favorables distintos, ¿no? Contrastantes complementarias. Eso quiere decir contrastantes complementarias. La línea 1 aporta A y D y la línea 2 B y C. Las cruzas y generas una población segregante, en este caso la F2, donde se forman genotipos que transgreden a los padres, que superan a los padres. Y de eso se trata el mejoramiento. Es la base, de hecho, del mejoramiento de las autógamas. No olviden, esta laminita es muy poderosa. Aquí les voy a decir el mejoramiento de autógamas, nada más que mi colega Luis Manuel Serrano. Por cierto, ¿quién es del propedéutico de Zacatecas? Que pare la mano, ¿quién es del propio de Zacatecas? Ninguno, qué barbaridad, hombre. Sí, profe. Medrano, ¿eres de Zacatecas? Sí. ¿Entonces conociste a Serrano Covarrubias? Sí, profe. ¿Conociste a... ¿quién será? ¿A Nicolás? A Domínguez, a Clemente. Clemente, Gallego. No, hombre, tú y vamos a platicar cuando lleguemos a la propagación vegetativa con los nopales. Bueno. Sí, si les digo esto así tan rápido, Serrano Covarrubias, que es mejorador de frijol, que es autógama, se va a enojar. ¿Qué le digo? El mejoramiento de los autógamas como frijol es tan simple como que cruzas líneas contrastantes, generas variabilidad en la F2 y seleccionas segregantes transgresivos. ¿Y saben qué me dice mi colega y amigo y compañero de generación y de cuarto, Serrano Covarrubias? Me dice, ah, ya ni la friegas, vale. No me dice así, pero bueno, digamos atenuado, ya ni la friegas, vale, como así de fácil. Pues sí, teóricamente es así de fácil. El chiste es hacerlo, ¿no? O sea, hacerlo realmente es lo interesante. La teoría es fácil. Pero bueno, eso lo vamos a retomar luego, no lo olviden. Vamos ahora a analizar. Colegas, ustedes díganme a qué hora vamos a terminar, 8:30 por ahí. Bueno, cuando ya se esté acercando el fin de la clase, me dicen, ¿vale? Miren, vamos a analizar ahora el modelo fenotípico, ese que tanto les he hablado de Fischer, ¿no? El modelo de los efectos genéticos, que dice básicamente cualquier cosa que ustedes vean, midan, cuenten, pesen, etcétera, eso es un carácter cuantitativo, se debe al efecto de los genes, del ambiente y de la interacción del genotipo con el ambiente. Esto es como una ley, nada se escapa de aquí. Cualquier cosa que vean, miden, pesen, cuenten, es decir, fenotipo, se debe a los genes, al efecto del ambiente y a la interacción que presentan los genotipos con el ambiente. Dentro del genotipo, en particular, los efectos se pueden deber a los genes que tienen efectos aditivos, a los genes que tienen efectos de dominancia, y aquí recuerden, aditividad, dominancia, ¿qué está dentro de dominancia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Pónganle aquí una flecha y pónganme aquí los tres tipos de acción génica intralocus que tienen dominancia. Aquí, flecha, aquí escríbanos. Pues obviamente uno es dominancia completa, otro es dominancia parcial y el otro es sobredominancia. Esos están aquí metidos, no se les olvide, ¿vale? Entonces, para efectos genéticos hay aditividad, dominancia en sus tres variantes y hay epistasis. Aquí la I significa epistasis y ya explicamos de epistasis, ¿verdad? Recordarán que nos gastamos una clasecilla por ahí para explicarles aditividad, epistasis, interacción interloci, le llamamos. ¿Se acuerdan que vimos los tipos de acción génica intralocus?
que es aditividad, dominancia completa, dominancia parcial y sobredominancia. Y también vimos la, los tipos de acción génica interlosi. Y ahí básicamente vimos aditividad, vimos aditivo dominante y luego vimos epistasis. Bueno, pues para eso lo vimos, para que entiendan con toda propiedad el modelo fenotípico que planteó Fisher por allá en 1918, más o menos hace 102 años. Les pregunto, ¿ustedes creen que esto ha cambiado en 100 años? ¿Será que ya pasó de moda? ¿Será que ya no se aplica? ¿Será que ya no existe? ¿Qué opinan? A ver, Brenda, ¿qué opina Brenda? ¿Nada opina Brenda? Profe, sí, es Brenda García Salud, tiene problemas con su micrófono desde hace varias clases. No sé. Bueno, Sandra, tal vez por eso. Sandra, ¿qué opina usted, Sandra? Profe, yo creo que pues son bases, pues que aunque sean muy, que se hayan descubierto hace mucho tiempo, aún siguen vigentes, porque pues se ha demostrado en, pues, con experimentos y se han ido comprobando a través de los años. A través de más de un siglo, cierto, Sandra, pero ustedes, o sea, ustedes ahorita, ¿qué piensan? ¿Será que lo que ustedes son su fenotipo, ¿no? No importa si son guapas, atléticos, los chavos, todos son perfectos, ¿no? Vamos a suponer que somos una población de estudiantes perfectos. Eso se debe a sus genes, ¿no? Al ambiente en que han vivido. Y a la forma en que se han comportado, si se van de francachela de repente, pues ya estarán viejitos casi como yo, aunque tengan 20 años. Sí, profe. Lo que les quiero decir, Sandra, a todos, es que esto no ha cambiado y no va a cambiar, jamás va a cambiar. ¿Sí? No importa que ahora podamos ser transgenosis o podamos ser edición genómica, simplemente lo que estamos haciendo es modificando el genotipo. Pero en esencia esto nunca cambia, pues. Esto es una ley obvia. Y por ser tan obvia, en general la gente la pasa por alto. Sobre todo me refiero a los que estudian biotecnología, los biólogos, en el ámbito de los biólogos. Dicen, pues, ¿para qué estudiar genética estadística, el modelo fenotípico, las varianzas? Pues eso ya es de hace un siglo, ¿no? ¿Qué creen? Eso nunca va a cambiar. ¿Se puede acabar la humanidad? Y la naturaleza siempre va a seguir operando bajo este modelo. Y con los mismos principios, mutación, selección, migración, deriva. En fin, aquí está la definición de cada uno de esos efectos. Esos son efectos, no olviden, aditivos, dominantes, y dentro de dominantes hay tres variantes, más de interacción o epistática. Pero ese modelo también se puede poner en forma de varianzas. ¿Por qué? Porque los caracteres cuantitativos, ya dijimos, se estudian con base en su media y su varianza. Entonces, el modelo de efectos lo podemos transformar en un modelo de varianzas, de tal suerte que la variabilidad genética se estima como la varianza genética. Y se debe a una varianza aditiva, una varianza de dominancia y una varianza de interacción o epistática. Y ahí está definido qué quiere decir cada uno. Pero fíjense lo interesante, este modelo tan sencillito de efectos, luego lo llevé a varianzas y después lo pongo completito. Esto es lo que vamos a estudiar. Cualquier fenotipo, o sea, el sigma F es la varianza fenotípica, con F de vello, se debe a la varianza ambiental aditiva, la varianza de dominancia, la varianza de interacción o epistática, la varianza ambiental y la varianza de interacción genético-ambiental. Esa es la partición de las componentes de la varianza. Así se llama. Seguramente recordarán, ¿no les dio clase quién de diseños? ¿Fernando o Curiel? Vivar. Marcelino. Marcelino, vale. ¿Y al otro grupo? Los dos nos dio Vivar.
Ah, excelente. Seguramente muy al final del curso de diseños les habló de los componentes de la varianza, de los diagramas de estructuras para hacer pruebas de F. ¿Sí lo recuerdan? Creo que no. Carajos. Bueno. Es que haga de cuenta que yo no es por justificar al profesor, pero igual fue un semestre corto. Entonces era muy pesado el estar checando todos los modelos. Creo que ni bien a bien terminamos el profesor pudo terminar así como un modelo al 100 porque había que empezar con el otro ya en corto. Qué pena, Javier. Fíjense que los profesores de estadística y diseños experimentales siempre dicen que enseñan toda esa bola de cosas porque los genetistas lo ocupamos. Y sí es cierto, los genetistas sí lo ocupamos. Pero nosotros les decimos, pero los fitotecnistas no son genetistas. Cuando mucho aspiramos a que sean excelentes entendedores de la genética y buenos mejoradores. ¿Ustedes qué opinan? ¿El fitotecnista debe ser genetista o mejorador? Mejorador. Julio. Mejorador. No, debe ser mejorador, o sea, debe ser capaz de generar nuevas variedades, entender la teoría de manera suficiente, pero no tiene por qué ser genetista, pues. Y por lo tanto no tiene por qué ser estadístico. Que la justificación que nos ponen ellos es de que, porque lo van a usar los genetistas. Y yo les digo, los genetistas nunca usamos eso, hombre. Son puras afiguraciones mentales de que los genetistas usamos los látices, ¿no? En la vida, yo no conozco ni un solo genetista, genotecnista, pues, mejorador también, que en su vida haya usado un látice. Y hemos convencido a algunos profesores de la Academia de Estadística de que ya no den látices. Les decimos, miren, enséñenles bien a los chavos que analicen, que diseñen, que establezcan y analicen un experimento en un diseño completamente al azar. Enséñenle que diseñe, establezca y analice un diseño en bloques completos al azar. Y cuando ya quieran complicar en la vida, que analicen un experimento, en una serie de experimentos. O sea, que analicen una serie de experimentos. Eso es todo lo que se ocupa. Y que sepan hacer la prueba de Tuque y bien hecha. Les pregunto, ¿se saben eso que les dije? ¿Saben analizar un completo, entrelazar un bloque, salazar, hacer experimentos, saben hacer prueba de Tuque? ¿Saben qué es lo que usa un investigador nacional nivel 1, 2 o 3, como vemos muchos en FITOS? Eso que les digo, nada más. Lo demás son pues como cosas de presunción de algunos de los maestros, que yo no voy a decir cuáles, ¿eh? Entonces, vamos a estudiar el modelo fenotípico, no lo olviden. Para eso nos hemos pasado un tercio del semestre estudiando los efectos genéticos aditivos, los dominantes, los epistáticos, etc. Vale. Es el modelo de Fisher, pues. Esta lámina se la tienen que estudiar muy bien, tienen que comprenderla. No quiero que se la aprendan de memoria, solo digan, lo que vemos, medimos, pesamos y contamos se debe a los genes, al ambiente y a la interacción. Punto. Y ya si quieren desagregar los genes, pues tienen efectos aditivos, dominantes o epistáticos. Así como para muy rápido, ¿no? Dicho eso, vamos a ver las varianzas y las medias, pero aquí primero vamos a relacionar el modelo con las áreas del mejoramiento. Primera cosa que deben ustedes tener siempre presente, ustedes son un genotipo y a su descendencia ustedes les van a heredar sus genes a través de sus gametos, pero no van a heredar su genotipo. El genotipo no se hereda, solo se heredan los genes a través de los gametos. Eso no lo olviden. Repito, el genotipo no se hereda, solo se heredan los genes. En razón de eso, los efectos aditivos se heredan, pero los dominantes y epistáticos no.
Porque ¿dónde se da la dominancia completa o parcial o sobredominancia? ¿Recuerdan cuando vimos selección bajo selección gamética o bajo aditividad y luego vimos selección bajo dominancia y sobredominancia? ¿Dónde se da la dominancia? ¿Dónde se descubre que un alelo es dominante sobre otro? En el genotipo, ¿no? ¿Dónde se descubre que un locus es epistático sobre otro? En el genotipo. Pero ya dijimos que los genotipos no se heredan, ¿verdad? Entonces los efectos dominantes y epistáticos no se heredan. Aquí es muy importante, lástima pues que don Chucho López no les dio buena genética básica, pero por lo menos espero que yo les haya dado un repasocillo ahí razonable, ¿no? Por eso le gastamos algún tiempecito en efectos genéticos, tipos de acción génica, interlocus, interlocus, porque ya sabemos que se ocupa entenderlos. Entonces, razón de este par de afirmaciones, que espero que no se les olviden, pregunta obligada de examen. ¿Los efectos aditivos se heredan? ¿Falso o verdadero? ¿Los efectos no aditivos se heredan? ¿Falso o verdadero? En el examen les voy a hacer muchas preguntas de falso y verdadero, porque lo vamos a hacer en línea. ¿Se acuerdan cuando hicieron su examen para ingresar a Chapingo? Que era una hoja donde uno nada más marcaba circulitos y luego con una lectora óptica se sacaba la calificación en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer en línea. Y es parecido a ese que hicieron para entrar a Chapingo. Va a ser muchas de falso y verdadero y opción múltiple. Pero no se vayan con la finta. En las de opción múltiple, ojo, escúchenme bien, les estoy diciendo de qué se va a tratar el examen. Va a tener unas 50 preguntas de falso y verdadero y unas 10 de opción múltiple que realmente son problemas. Problemas que están en la tarea de examen para que la hagan bien. Entonces ya como que ya les dije el examen. Y las preguntas van a ser así como esta que les digo. ¿Los efectos aditivos se heredan? ¿Falso o verdadero? Luego, ¿los efectos no aditivos no se heredan? ¿Falso o verdadero? Pues verdadero, ¿no? Fíjense, si digo, los efectos no aditivos no se heredan. Eso es verdadero. Pero si digo, los efectos no aditivos se heredan. Ah, pues eso es falso. Ya les dije dos preguntas del examen. Aquí una tercera, ¿no? Si la varianza aditiva es grande, se recomienda hacer selección. Si la varianza no aditiva, ¿de cuál quiere decir no aditiva? La dominante y epistática, ¿no? Es mayor que la aditiva, entonces se hace hibridación. Pero les puedo preguntar, si la varianza no aditiva es menor que la aditiva, se hace hibridación. ¿Eso sería falso o verdadero? A ver, lo voy a preguntar a Javier. A ver, Javier, ahí te va la pregunta. Tú solo dime si es falso o verdadero. Les estoy diciendo el examen, pues. Ahí va la pregunta, Javier. Javier Calderón. Prende tu micrófono, Javier. Sí, profe, aquí estoy. Listo, ahí va la pregunta para todos, pero Javier le va a contestar. Si la varianza no aditiva es menor que la aditiva, se hace hibridación. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Bueno, pues así va a ser el examen. Gracias, Javier. Entonces, no olviden, si los efectos aditivos son los más importantes, se hace la selección. Si la varianza dominancia y epistática son los importantes, se hace hibridación. No lo olviden. No lo olviden. Y vamos ahora, pues, a analizar la media y la varianza, porque ya dijimos que los atributos más importantes de una característica cuantitativa son la media y la varianza, pues las vamos a revisar. Pero para eso, vamos a poner esta gráfica que ya se las había puesto cuando vimos los tipos de acción génica intralocus y cuando vimos la selección para diferentes condiciones genéticas en la Hardy-Weinberg. Es la misma grafiquita, solo que ahora le vamos a poner valores genéticos, BG. A la mayúscula, a mayúscula, le vamos a poner un valor U cualquiera. Depende del libro que lean, ¿no? Por ejemplo, si leen en Falconer, Falconer aquí le pone A, de efecto aditivo, ¿no?
y a este, a la otra línea le pone, en lugar de menos u, le pone menos a, se refiere al efecto aditivo. Y bueno, el heterocigote tiene h de híbrido, de heterocigote, pero en el libro de Falconer le pone d. Eso es cuestión de nomenclatura, realmente lo que importa, acuérdense que la matemática no son más que representaciones simbólicas de conceptos. Sea que se llame U, o A, H, o D, menos U, o menos A, eso no es importante. Lo importante es que es el valor genético de las líneas y del híbrido. Y eso lo puedo representar en una escala de valores, se llama valores escalares, donde la línea que no tiene alelos favorables tiene menos U de valor, la que tiene 2 tiene U de valor. El promedio es un cero relativo que no es más que la media entre las dos líneas, o punto medio. Si quieren, pónganle aquí punto medio, promedio entre las dos líneas. Apunten ustedes en las notas. Acuérdense que les sugerí que imprimieran estas PowerPoint, porque íbamos a ir apuntando cosas en la PowerPoint. Porque lo pueden apuntar en su cuaderno, pero bueno, en mi tiempo de estudiante tenemos otros métodos de estudio, mejor no me meto, a lo mejor ustedes están apuntando hasta en su laptop. Entonces, miren, tengo las líneas y recuerden que el tipo de acción génica intralocus varía en razón de la ubicación del híbrido. Si el híbrido está entre las dos líneas y es igual a la media, es aditividad. Si el híbrido supera a cualquiera de las líneas, es sobredominancia. Les estoy recordando los tipos de acción génica intralocus. Si el híbrido es igual a una de las líneas, es dominancia completa. Y si está entre el punto medio y una línea, es dominancia parcial. Entonces recuerden, en general, solo hay aditividad o algún tipo de dominancia. Por eso se los puse con azul, ¿no? O sea, todo esto es dominancia y da origen a la varianza de dominancia. Y esto da origen a la varianza, pues, aditiva. Pero noten ustedes acá abajo que está el cero absoluto, ¿no? Y que el que no tiene ningún alelo favorable es el genotipo residual. Lo recuerdo, ya lo vimos hace ratito. Ahí se llama escala de valores genéticos o valores genotípicos. Y noten que desde menos U al cero relativo hay una distancia de U. Y del cero relativo hasta U, hay otra distancia de U. De tal suerte que toda la escala, ¿cuánto vale? U más U, pues 2U. Y con base en eso vamos a analizar los valores escalares. El valor de U, H y D. Primero el punto medio. El punto medio no es más que el promedio de las líneas. El promedio aritmético vil, común y corriente, que ustedes ya se saben. ¿Cuánto es el valor genético de A mayúscula a minúscula? U. A minúscula a minúscula, menos U. Entre 2, ¿vale? 0. Por eso el punto medio es un 0 relativo. ¿Vale? ¿Cuánto vale o cuánto es el valor aditivo? U. Recuerden que depende del libro que lean. Puede ser, según Falconer, aquí es una A. Eso es trascendente. Pues el valor aditivo, como ya dijimos que la escala vale 2U, ¿desde dónde? Desde la línea que tiene los dos alelos favorables hasta la que no tiene nada, o sea, el genotipo residual. Entonces, este, el valor genético es U menos lo que valga el residual, que es menos U. Entonces, toda la escala vale 2Us. De tal manera que si yo despejo aquí U, en esta igualdad, pues U, el valor aditivo, no va a ser más que la diferencia entre las dos líneas, el promedio de la diferencia, ese es el valor aditivo. Y la desviación de dominancia, representada en este caso por H, no es más que el valor del híbrido menos el punto medio. Y con estos parámetros U y H, el valor aditivo y la desviación de dominancia, repito, U es el valor aditivo, H es la desviación de dominancia, se calcula el grado promedio de dominancia D, que tiene que ver con el tipo de acción génica, donde D, el
dominancia no es más que la relación entre H y U. Esta U y esta H. Entonces, si D es igual a 1, hay dominancia completa. Estamos aquí. ¿Vale? Si D es igual a 0, estamos aquí. Aditividad. Si D es mayor que 1, es acá sobre dominancia. Y si D está entre 0 y 1, estamos en dominancia parcial. ¿Vale? O sea, con base en eso, en el valor de D, se puede determinar el tipo de acción génica intralocus. Pero eso es para un locus. ¿Y qué pasa cuando son muchos para una característica cuantitativa? Ah, bueno, pues el grado promedio de dominancia se calcula con la relación de la varianza de dominancia y la varianza aditiva, que lo veremos después. Vale. Vamos a ver ahora. Bueno, aquí hay un ejemplito para que no se compliquen la vida y piensen que es muy complicado. Realmente es bien fácil. Acuérdense que las formulitas nomás son representaciones de conceptos. Fíjense, para un ejemplo, los grados genéticos son 10, 6, 2. El punto medio no es más que los extremos, ¿no? 10 más 2, 12 sobre 2, 6. Entonces, ¿cuánto vale U? Pues ya dijimos que es, U es la diferencia de las líneas. 10 menos 2 igual a 8 sobre 2, 4. ¿Cuánto es H? Ya dijimos que H es la diferencia entre el híbrido y el punto medio. 6 menos 6 igual a 0. ¿Y cuánto vale D? La relación entre H y U. 0 entre 4 igual a 0. Entonces hay aditividad. Es una manera simple de ver qué tipo de acción química tenemos. Pero es si lo quieren hacer con números. Si no, pues, simplemente ubiquen dónde está el heterocigote. Ya lo pueden saber. Como ustedes quieran. Eso es facilito. ¿Vale? Ahí ustedes en su cuaderno hagan el mismo ejercicio cuando el heterocigote valga 8. Solo para que apliquen las formulillas. Bueno, dicho eso, con base en la escala de valores genéticos, vamos a ver cuánto vale la media genética G barra. Ya hemos hablado antes un poquito de la G barra, ¿se acuerdan? La clase de ayer, antier, etc. Bueno, pues esa media genética, fíjense este enunciado. Sea una población en equilibrio Hardy-Winkler con la frecuencia de una leve igual a P y la del otro igual a Q. ¿Eso le suena, no? Es la misma población que manejamos cuando vimos Hardy-Winkler. Aquí están los tres genotipos. Aquí están sus frecuencias Hardy-Winkler, P cuadrada, 2, Q cuadrada. Y aquí están sus valores genéticos, U, H y menos Q. Esto le llamamos FI, frecuencias, y aquí XI, valores genéticos. Aquí póngale BG, quiere decir valores genéticos. Entonces, la sumatoria de todas las frecuencias de cualquier locus, ¿cuánto es? 1. Siempre P más Q más 2 cuadrada, PQ más Q cuadrada. O sea, P cuadrada más 2 PQ más Q cuadrada siempre es 1. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de las FSI es 1. Y aquí ya se fijaron que estamos hablando un poquito de su estadística, ¿no? De sus diseños experimentales. La notación punto. En fin, para datos tabulados como estos de la población Hardy-Winkler, la fórmula de la media, o X barra para ustedes, para nosotros, ¿qué barra? No es más que la sumatoria de las FSI por las XI sobre la sumatoria de las FSI. Pero como la sumatoria de las FSI es igual a 1 para la población Hardy-Winkler, entonces, ¿qué barra no es más que la sumatoria de las FSI por las XI? ¿Qué quiere decir esto? Pues va a ser P cuadrada por U, 2PQ por H, más Q cuadrada por menos U. Hago el álgebra, y al final encuentro que, ¿qué barra? Ustedes revisen el álgebra, no me voy a entretener. La media genética para una población en equilibrio Hardy-Winkler no es más que U, que multiplica la diferencia de frecuencias génicas PQ, más 2PQH. Eso es la G barra, la media genética. La vamos a usar enseguida. Por lo pronto ahí la vamos a ver. Vamos a ver ahora un concepto
también importante que se llama efecto medio de sustitución de un gen, que no es más que la desviación, aquí espero que lo entiendan, colegas, a la primera, respecto al promedio de la población, el promedio es la media de la población, de los valores genéticos de los individuos que resultan de unir un alelo, este es el alelo mayúscula, con el resto de la población. Entonces voy a cruzar un alelo, un gameto, con la población. Voy a cruzar el otro alelo con la población. ¿Y cómo puedo representar a la población? ¿O cómo representan ustedes a una población Hardy-Weinberg? Pues ustedes la pueden representar por sus frecuencias alélicas o gamétricas. Recuerden, la frecuencia de un alelo es igual a P y del otro es igual a Q. O sea, así, recuerden que una población, bajo el concepto Hardy-Weinberg, se puede representar por el arreglo gamético. Entonces, estoy aprovechando toda la Hardy-Weinberg, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando hacemos esta cruza y qué pasa cuando hacemos esta cruza. Bien, ahí está la primera cruza, el alelo a mayúscula, por la población. Yo la población la representé por P a mayúscula más Q a minúscula. Ese es el arreglo gamético de la población Hardy-Weinberg. No lo olviden. Y lo crucé con una línea, ¿no? Con una línea pura, porque nada más dio un gameto. Entonces, esto por esto va a dar P a mayúscula a mayúscula. Estoy combinando los gametos, ¿eh? El alelo con los gametos de la población. ¿Se acuerdan que hace muchas clases vimos que era igual el apareamiento aleatorio entre individuos que el apareamiento aleatorio entre gametos, y que era mejor hacer el arreglo gamético al cuadrado para simular un apareamiento aleatorio? Bueno, pues todo eso estoy aplicando en la genética cuantitativa. Entonces, esta cruza nos da como resultado P línea Q híbrido. ¿Cuál es el valor genético de la línea? U. Del híbrido, H. Entonces, voy a calcular alfa 1, el efecto del alelo a mayúscula, eso es alfa 1, ¿vale? Que no va a ser más que la sumatoria de las Fs y Xx por Xy menos que barra la media de la población, ¿sale? Entonces, aplicando esta formulita a este resultado de la cruza de una línea o un gameto con una población Hardy-Weinberg, obtengo todo esto, miren. Va a ser más que PU, esto por esto es esto, luego QH, está un QH, menos G barra, y G barra ya dijimos que era todo esto, ¿no? Lo reemplazo G barra por su valor, lo pongo aquí, y hago el alfa, ¿no? Y obtengo que alfa 1 es todo este valor. Y ahora voy a obtener alfa 2, cruzo el otro alelo, ¿vale? El alelo a minúscula, con la población Hardy-Weinberg, y ahora voy a tener P híbrido más Q línea recesiva, cuyo valor genético del híbrido es H y de la línea es menos U, como ya habíamos dicho antes. Entonces, igual, alfa 2 no es más que la sumatoria de las Xy por las Xy menos G barra, es decir, PH. Y luego, aquí dice más Q por menos U. Pues yo una vez le pongo menos Q, menos Q, ¿verdad? Menos la media. Hago el álgebra y tengo que alfa 2 es todo esto. Y si saco el efecto promedio de los genes, es decir, alfa 1 y alfa 2, obtengo el efecto medio de sustitución de un gen que se llama alfa, que no es más que la diferencia entre alfa 1 y alfa 2. Todo esto es alfa 1, todo esto es alfa 2. Hago el álgebra y encuentro que alfa, el efecto medio de sustitución de un gen, no es más que el valor aditivo, la desviación de dominancia que multiplica la diferencia de frecuencias génicas. Eso es alfa, el efecto medio de sustitución de un gen. De reemplazar a un gen por otro, ¿no? Puedo pasar de aquí a aquí o de aquí a aquí, o sea, es el efecto de su promedio,
de sustituir un bien por otro. Bueno, y tal vez se puedan preguntar, ¿y para qué sacamos ese alfa? ¿Y para qué sacamos esa media, no? Esa media genética, si nosotros nomás estábamos recortando con la media estadística. Bueno, pues esta media y esta alfa son bien importantes porque con base en ello podemos estudiar las varianzas. Y ahí nos regresamos otra vez al modelo fenotípico, que se debe a los genes, el ambiente y la interacción. Vamos a estudiar todas estas varianzas. Bien. Ahora sí, ya estudiamos la media, pues vayamos a las varianzas. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo. Ya nada más terminamos la varianza y ya nos vamos, ¿eh? Esto es un poco de estadística, yo lo sé, pero no se me complique, miren. Varianza genética, sigma cuadrada G. Y luego aquí el clásico enunciado, ¿no? Sea una población en equilibrio Hardy-Weinberg, con frecuencias P y Q, para los dos alelos de un locus, como si los tres genotipos de un locus, GI, las frecuencias Hardy-Weinberg, P cuadrados, Q cuadrada, FI, y los valores genéticos X, QH menos U, nada ha cambiado. Es nuestra misma población Hardy-Weinberg que usamos para la media, ¿no? Es la mismita. Y es la mismita que usamos para cuando revisamos migración, selección, deriva, nada más que la puse en otro sentido. ¿Se acuerdan que en la Hardy-Weinberg poníamos esto como hilera, esto otra hilera? Aquí le decíamos valores adaptativos, ¿se acuerdan? Bueno, aquí se llaman valores genéticos. ¿Ya entendieron la relación Hardy-Weinberg con el modelo fenotípico, no? Más que antes le decíamos frecuencias genotípicas, a estas frecuencias genotípicas y a esto le decíamos valores adaptativos. Pues es el valor genético. De hecho, a los mejor de mejoramiento animal les gusta más llamarles valores genéticos. Total, la fórmula para cualquier varianza de datos tabulados, la fórmula estadística, no es más que la sumatoria de las FSI por las XI al cuadrado, porque recuerden, ¿qué es la varianza? Es la desviación al cuadrado de los datos respecto a la media. Eso es la varianza. La sumatoria de las desviaciones de los datos respecto a la media. Pero esas desviaciones tienen que estar al cuadrado para que no sumen cero. Entonces, la fórmula es sumatoria de las FSI por las XI menos Q barra. Recuerden, la varianza no es más que las desviaciones al cuadrado de los datos respecto a la media. Y eso, para fines de genética estadística, se representa así. Suma de las FSI por las XI cuadrado menos Q barra. Entonces, pues la voy a aplicar, ¿no? Dice, FI por XI. Ah, FI... P cuadrada por XI cuadrada, Q cuadrada. Luego, 2PQ por H cuadrada. Y luego, Q cuadrada por menos U al cuadrado. Menos la media al cuadrado. La G barra al cuadrado. Hacemos el álgebra. No me voy a detener en el álgebra. Ustedes ya vieron álgebra en la preparatoria. Y al final, uno llega a encontrar que la varianza genética no es más que 2PQ alfa cuadrada más 4P cuadrada, Q cuadrada, H cuadrada. Todo esto de aquí de adentro del corchete es alfa, el efecto medio de sustitución de un gen. Por eso lo obtuvimos. Y por eso también obtuvimos la media antes, porque ya sabíamos que teníamos que sacar la varianza. Entonces, eso es la varianza genética de una población Hardy-Weinberg. Que traducido a efectos, esto es el efecto aditivo y esto representa el efecto denominante, ¿sale? O no aditivo. Y aquí, como estamos hablando de un locus, nada más es el efecto aditivo y el efecto dominante, ¿vale? Que a la postre da origen a la varianza aditiva y la varianza de dominancia, pero aquí son efectos. No lo olviden, aquí es efecto aditivo, efecto dominante. Bueno. ¿Y cómo se estima eso? ¿Cómo se come? Bueno, en los 10 minutos que me quedan de clase,
voy a intentar compartirles lo fundamental de todo un curso que llevé cuando estaba en la maestría que se llama Diseños Genéticos. Un curso precioso que me dio el doctor Tarciso Cervantes Santana, el papá de Teresita Cervantes, a lo mejor fue su maestra de anatomía, morfología o algo así, de genética básica. Total, el doctor Tacho, así le decíamos de cariño, nos daba un curso de genética, de diseños genéticos, diseños genéticos, no diseños estadísticos. Y revisamos los diseños de Carolina, que sirven para estimar varianzas. Estudiamos los diseños dialélicos de Griffin, que sirven para estimar efectos genéticos, efectos de aptitud combinatoria general, específica, maternos, recíprocos, etc. Y también estudiamos los diseños de generaciones segregantes de matter y genes. Van a decir, ¿un curso para ver esos tres tipos de diseños? Sí. Todo un semestre, y vaya que nos dio duro el doctor Tacho, y todavía lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, no pretendo ser pretencioso, colegas, ni que se asusten. Mi único propósito de presentarles una manera simple de estimar los componentes de varianza es que se percaten que no son cosas del otro mundo, realmente son cosas sencillas. Pero claro, para profundizar, pues hay que estudiar un poco más. No es el propósito de nuestro curso de mejoramiento. Pero por lo menos, no quiero que se queden con la duda de, ah, caray, eso va a ser bien complicado estimarlo, ¿no? No, no es complicado, realmente es muy simple. Miren, partamos entonces del análisis de cruza-retrocruzas. Vamos a ver el enfoque de matter y genes, porque ese es el muy genético, ¿no? El de Compton y Robinson es muy estadístico, y el de Griffin es el amigable con los agrónomos, digamos, el más amigable con los agrónomos. El de Compton y Robinson es para más estadísticos, y el de matter y genes es para más genetistas. Entonces, miren, esto ya se lo saben. Fíjense, esta estructura de cruce está bellísima, ¿no? Cruzo la línea 1 con la línea 2, obtengo el híbrido F1, lo autofecundo, obtengo la F2 que segrega segundo hijo Mendel 1, 2, 1. Hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es pura mendeliana. Y luego retrocruzo el híbrido con una línea, o lo retrocruzo con la otra, L2, y si es con L2, pues voy a tener un medio de A mayúscula mayúscula y un medio de A mayúscula minúscula, porque la línea no segrega, solo segrega el híbrido 1-1, ¿no? Y ustedes ya saben que cualquier cruza de prueba con un híbrido, la relación gamética del híbrido es igual que la relación genética. Y en la otra retrocruza lo mismo, relación 1-1. Se deriva de la segregación gamética del híbrido. Sirve que le recuerdo la ley de la segregación. Entonces, tengo tres. ¿Cuántas poblaciones tengo? Una línea, dos líneas, un híbrido. Estas líneas, las tres, son homogéneas, homogéneas, homocigóticas las líneas y heterocigote el híbrido. Pero las tres son homogéneas, son un solo genotipo. En contraste, la F2 y las retrocruzas son heterogéneas, tienen diferentes genotipos, solo por recordar las poblaciones Hardy-Weinberg. Entonces, vamos a estudiar las medias y las varianzas. Les pregunto, ¿L1 tiene varianza genética? No, porque es un solo genotipo. ¿L2? No, porque es un solo genotipo. ¿F1? No, porque es un solo genotipo. Entonces, las voy a usar para estimar la varianza ambiental. Lo digo, como no tienen varianza genética, toda la variación fenotípica que yo mida, pese o cuente, pues va a ser varianza ambiental, de tal suerte que puedo estimar la varianza ambiental como el promedio de la varianza fenotípica de L1, L2 y F1. El promedio. Así se estima la varianza ambiental, poniendo fenotipos homogéneos. Y en contraste, la varianza de la F2, pues bueno, ya dijimos que la varianza fenotípica puede ser genética y ambiental. Aquí no hay interacción porque no hicimos ambientes. Pero pues la genética, ya dijimos que es todo esto, ¿no? Todo esto es la ambiental. Perdona, la varianza genética.
Pero fíjense, solo estoy disgregando la variancia genética de la F2. ¿Se acuerdan que yo les dije que en cualquier F2 mendeliana siempre P igual a Q igual a un medio? Se los dije muchas veces, porque yo sabía que aquí lo iba a utilizar. O sea, como es una F2, entonces P igual a Q igual a un medio, entonces sustituyo ese medio en la fórmula de la varianza. ¿Y qué creen que nos queda? Un medio de U cuadrada más un medio de, más un cuarto de H cuadrada, después de aplicar la fórmula de la varianza, las frecuencias alélicas. Entonces, la frecuencia, la varianza genética de la F2 no es más que un medio de efectos aditivos y un medio de efectos, un cuarto de efectos dominantes. Y ahora saco las retrocruces. La retrocruza 1 ya dijimos que es así. Estoy copiando esto, miren. Y la 2 es así. Son mis poblaciones. Entonces saco G barra, pero ya lo voy a sacar directo, ¿no? Simplemente un medio de H, que es el valor del híbrido, menos un medio de, más un medio del valor de A minúscula a minúscula, que es menos U. Eso es G barra. Entonces la varianza genética es todo esto. Sumatoria de las FSI por las GI al cuadrado, ¿no? Pues H cuadrado, menos la media al cuadrado. Y esa es la varianza genética de la retrocruza 1. Y de la misma manera saco la de la retrocruza 2, que es esta. Entonces, después, ¿qué hago? Si yo sumo la retrocruza 1 y 2, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar si sumo la retrocruza 1 y 2? Que se van a eliminar estos términos, miren. Menos un medio de UH, menos un medio de UH más un medio de UH se cancelan. Entonces, si las sumo las dos, voy a tener un medio de U cuadrada más un medio de H cuadrada. Si sumo las dos retrocruces, cancelo este término. Con base en eso, ahora hacemos un sistema de ecuaciones. Y digo, la varianza fenotípica, la P quiere decir fenotípica, de la F2 no es más que un medio de efectos aditivos más un cuarto de efectos dominantes más la varianza ambiental, sin duda. Pero si yo quiero despejar las componentes de varianza o los efectos genéticos, pues simplemente si quiero despejar esto, ¿qué quiere decir? Que a la varianza fenotípica total le resto la ambiental, que es lo que tengo aquí. A la fenotípica total le resto la ambiental y ya tengo nada más la aditiva y dominante. A eso, este es un valor numérico, colega. O sea, se miden las plantas, se pesan, se cuentan. Este es un X, es un número. Y la varianza, pues es la varianza, así como les enseñaban sus profesores a calcular la varianza, ¿no? Entonces ya tengo un número. A la varianza fenotípica total de la F2 le resto la varianza ambiental y eso es X. Y luego si sumo las retrocruzas, ya les había dicho yo que vamos a tener un medio de efectos aditivos y un medio de efectos dominantes más dos veces la varianza ambiental, ¿no? O los efectos del ambiente. ¿Por qué? Porque sumamos las dos retrocruzas. Es decir, estamos haciendo la varianza fenotípica de la retrocruza 1 más la varianza fenotípica de la retrocruza 2. Esto es esto. Y entonces todo eso, si quiero despejar nada más los efectos genéticos, ¿qué tengo que hacer? Pues a la suma de varianzas fenotípicas, restarle dos veces la ambiental, que es lo que dice aquí, ¿no? La varianza fenotípica R1, R2 menos dos veces la ambiental, dejo libre los efectos genéticos nada más. Y a todo esto que es un número, le llamo Y. Y ya con base en eso hago un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí está la F2. Ahí está, esa es la ecuación 1. Aquí está la ecuación 2. Entonces, ¿se acuerdan de cómo se resuelven ecuaciones simultáneas? Bueno, pues si no lo recuerdan, se le cambia de signo a una, a la que quieran. En este caso le cambié a la F2 y hacemos el álgebra. Entonces, menos un medio más un medio, cero. Menos un cuarto más un medio, un cuarto. ¿De quién? De X. No, en este caso de Y menos X. Acuérdense que Y es un número y X es un número. Son estos números. Estos son números de experimentos. Y entonces ya con esto, yo tengo que un cuarto de efectos de dominancia es igual a Y menos X. Y si yo quiero despejar solamente de efectos de dominancia, pues va a ser igual a
cuatro veces la diferencia y de x. Y si quiero conocer la componente aditiva, pues puedo sustituirla en la ecuación 1 o en la 2, donde ustedes quieran. Yo aquí lo hice en la ecuación 1. Entonces dije, bueno, en la ecuación 1, ¿cuánto vale la componente aditiva? Dice ahí que vale 4 veces y menos x, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, si yo quiero dejar solita la componente aditiva, pues va a ser x menos un cuarto de varianza aditiva, de dominancia, ¿no? Que es lo que tengo aquí. Y ya de ahí, si un medio de componente aditiva vale todo esto, pues la componente aditiva completa va a ser 2 veces eso. Y así se estiman los componentes de varianza. En este caso, del modelo de Matter-Jinks, los efectos genéticos, ya sea aditivos o dominantes. No estaba tan complicado, ¿no? No estaba tan complicado. ¿Cuál es lo importante? Se fijan, aquí estoy manejando varianzas, efectos genéticos, pero al final, todo eso viene de saber genética mendeliana. Cruzas, segregaciones, retrocruzas, proporciones, y saber qué diablos es el equilibrio Hardy-Weinberg. Entonces, ¿se fijan qué puse en juego en esta clase? Puse en juego la ley de la segregación, la ley de la recombinación y la ley de Hardy-Weinberg. Y la característica central de los caracteres cuantitativos, que son su media y su varianza. ¿Vale que vale? Ese esquemilla es bien bonito, estudiénselo. Y ya son las 8:33. Nos vemos mañana. Mañana vemos heredabilidad, respuesta a la selección y tan tan. Les voy a hacer una pregunta para todos, colegas, pero me la hacen mañana. Pregúntenme, ¿y qué más va a venir en el examen, profe? Y yo les voy a responder, porque se trata de que aprendan, no se trata de que reprueben. ¿Vale? Yo, claro, hay que estudiar. Dice el doctor Román Chico, un maestro muy famoso del DIMA. ¿Que repruebas? Sí, profe, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? ¿Qué repruebas? ¿Qué estudias? Así es de que yo les voy a decir cómo va a ser el examen, pero de todas maneras, pues, antes de cualquier percance, que estudian. Nos vemos mañana a las 8, colegas. Que tengan muy buena noche. Nos vemos, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego.